Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión voy a reseñar una baraja de Taumaturgia con trémeres y fundamental sobre todo en Bueno, Taumaturgia y Auspe. Y con Tremeres eh, está fundamental sobre todo al combate y a eliminar vampiros con, con, con diabolizándolos como así. Eh, vamos a, a utilizar vampiros del grupo 2 y 3 eh, de Crista Antigua de Tremel y bueno hemos colado por probar una Selena que es anti-tribu pero bueno se puede sustituir por, por una Isling o bueno ya como, como cada uno esto es una variación personal de un mazo bastante típico que, que utiliza eh, los amaranto y a la amiga Moací. Bueno, os comento lo que yo he hecho. Que seguramente los habrá más optimizado. Y más efectivo. Yo me lo he hecho un poco así a mi gusto. Y os voy a ir enseñando. Bueno, cuál es la distribución de cartas que yo he elegido. Para este mazo. Eh, yo os recomiendo un poco. Eh, optimizar los, las barajas a vuestras eh, a vuestros gustos y necesidades y zonas de juego porque aquí por ejemplo en mi zona eh, hay mucho combate y se necesita bastante prevención porque si no puede salir muy escaldado pero a lo mejor en vuestra zona de juego no hay combate o es menor o se utiliza otro tipo de combate bueno, eso ya dependerá de, de vosotros. También me gustaría comentar que, y reiterar que ya lo he dicho en otros vídeos: que estas barajas que yo hago son sobre todo para ayudar a jugadores noveles, a jugadores nuevos que, o que se están iniciando al el jue, el juego. Eh, son barajas que yo preparo como consejo o guía para eh, montar vuestras barajas. Que evidentemente esta baraja no es que sea lo más óptimo para ir a jugar a un torneo ni para un formato más competitivo, pero sí es un inicio para que podáis empezar a, a jugar con, por ejemplo, con trémeres con taumatos pues. y después. Y bueno, pues os voy a ir reseñando la baraja a ver qué os parece. Vamos a empezar con la crista. Con la crista empezamos con el vampiro estrella, del cual metemos cuatro unidades. Moací. Moazik Archon of uluk best No sé si lo he dicho bien, pero bueno Es un vampiro de capacidad 7 De la camarilla Tiene taumaturgia avanzada auspe básico, dominación básico Y fortaleza básico A priori va un poco coja de disciplina Pero para lo que la queremos Nos sobra Bueno, nos va bien Y la habilidad principal de Moazik Es que las cazas de sangre No pueden ser llamadas en Moazik Además tiene una habilidad muy buena. Tiene más uno a sigilo en cada una de las acciones que ella haga. O sea, estamos hablando de un vampiro de 7, que tiene su traumaturgia básica, tiene su fortaleza, que también nos va muy bien. Y Auspe, que bueno, nos vendría mejor avanzado, pero a básico va bien. Cuando se come un vampiro, cuando hace Diabler, no se vota para quemarla. O sea, genial. Se puede comer vampiros gratis, digamos. Y tiene más uno a sigilo en todas las acciones que haga. Eso es, para mí, para mí es un vampiro redondo. ¿Vale? acompañando a Moazí tenemos a Carna que es un vampiro de siete con las tres avanzadas un voto Camerilla primogénito y durante la fase de enderezado puede quemar si tuviera uno de los Retainers que eh, que tenga encima y gana dos de sangre aparte tiene más uno interceptar también es un vampiro muy clásico muy bueno un mago interceptado con una habilidad, un voto. Y las tres avanzadas. Vale, pues de carne metemos dos. Bueno. Capacidad 7. Ya eh, metemos un par de black Candelaria de capacidad 3. Que con capacidad 3 tenemos taumaturgia avanzada y pues. Y tenemos un pequeño Malus muy residual. Que tiene menos una fuerza cuando combate con Malcamia. A nosotros no nos va a influir mucho eso, la verdad. Eh, tenemos un vampiro de 3 chiquitito con dominación, Perdón, eh, taumaturgia avanzada y ospo básica, fantástico para mí. Es un vampiro muy bueno. Metemos dos copias y ya una copia de cada uno de estos que, que finalizamos: una Isling Stoolblade capacidad 5, ospo avanzado, taumaturgia avanzada y dominación. Los tremendos más jóvenes no pueden bloquear a Isling. Bueno, está bien, es una habilidad, no es nada Masica, que no tiene ospet, pero bueno, tiene la taumaturgia avanzada por 3. Me gusta más Black Candelaria, pero bueno, para no repetir mucho vampiro. Oliver Tranks, que es el vampiro más caro que podemos meter. Bueno, en este mazo yo lo he metido por una sencilla razón, por su habilidad. Eh, tiene traumaturgia, Dominación de Avanzado y otras seis disciplinas que no vamos a utilizar, que son Potencia de y y necromancia, necromancia, que no vamos a utilizar. Pero queremos la habilidad. Vampiro, eh, eh, los vampiros en combate contra Oliver. No pueden terminar el combate como golpe. Si tenemos un mazo de muchos Majesti o mucho fin de combate, pues, y estamos un poco bloqueados, pues podemos tirar a este señor. Y vamos a hundir lo que tenga, porque no eh, lo vamos a. Por lo menos lo podemos mandar a sopor a lo que sea. Una vez cada acción, puede quemar una carta que requiera taumaturgia de tu mano y tiene un mazo una bled. Bueno, una ayudita para el bled. Sobre todo queremos la habilidad de, lo, de que no puedan finalizar el combate. Por si tenemos un mazo muy molesto de fin de combate encima, delante o detrás, pues con este señor pues ya mmm, también nos tiene que salir y tal. Pero bueno, está ahí, me parece útil en esta crista y bueno son 12 vampiros y esta es la crista que manejamos. Ahora voy a, vamos a comentar la, la, la librería. Vale, Bien. vamos a empezar las cartas máster las cartas máster pues metemos tres auspes. el auspe sobre todo ahí vamos así un depravity un depravity para darle más uno más una fuerza y más unos sigilos si hace si hace alguna diables alguna acción de ir a comerse a alguien vamos así eh, y no puedes no puede reclutar criados, pero en este mazo solo llevo un Mr. Wintro, que es para. solo puedes poner otro vampiro. Vamos. El Academy Hunting Ground. Eh, un Hunting Ground para. Eh, para ir rellenando poquito a poquito Nuestros vampiros, Un roster para enviar a sopor directamente. Un sueño de la fije Una Blood Duel Una Vessel. Una un tercer mesa una radio. La senda de la muerte y el alma. Pues esto nos viene bien. No, no, no tiene, no tiene cuesta. La ponemos en juego. Y cuando un, un Minion controlado por otro Matrusalén es burneado, cuando nos quememos un minion nosotros o algo, giramos esta carta para buscar en nuestra librería, después barajamos eh, cementerio o mano una disciplina máster. Y mover aparte, punto. Movemos uno de sangre del banco de sangre. Y esa carta a un vampiro ready que tú controles. O sea, con esto, cuando diablerizamos a alguien, o pues eh, eh, giramos la carta y co cogemos un pool y una disciplina máster se la, y se, Que en este caso se lo pues y se la pondríamos, podemos así, o a cualquiera de nuestras masicas, eh, masica, o cualquier vampiro que no o, o black Candelaria, que no tiene Auspe, y se lo pondríamos a cualquiera de ellos para, para aumentar el Auspe. Me parece una carta buena. Un Jay Washington, un Tensión de Rap, o lo mismo cada vez que enviamos a alguien a sopor o lo quememos, pues queman Pool. La Arcane Library, pues para ir, me parece una carta muy buena. Durante tu fase de influencia puedes ir a esta carta y mueves un blue del banco a un Tremere en tu región controlada. Bueno, en un par de rondas la tenemos amortizada. Y un tiré intervesión. ¿vale? Estas son las cartas que meto. que ¿Se podría meter otras? Sí, pero bueno. Otras son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cartas más. Una relación, pues, correcta. No son pocas. Y tampoco son demasiadas, Yo creo que 15 es un número, bueno, correcto. Para mi, para mi punto de vista, ¿vale? Vamos a ir a las acciones, que es la base de, un poco del mazo. Bien. Biotamaturgic Experiment. Es una carta que nos cuesta pull Entonces el coste es caro, pero bueno, a nosotros nos interesa esta carta. Sobre todo en avanzados. Es una acción de mano sigilo. Y ponemos esta carta en un minion que, que nosotros controlemos. O sea, no tiene por qué ser el vampiro que actúa, pero... El minion con esta carta tiene una maniobra opcional cada combate y más una fuerza. Ese más una fuerza nos va a ser bastante vamos a eh, bastante importante para nosotros. Y la maniobra: ¿vale? pues tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis biotas maturillas. Revelaciones: siempre meto esta carta en los mazos que tienen auspice y bloquean, porque obligamos al contrario a jugar con la mano abierta y eso en los mazos de combate. Es muy interesante. Solo metemos una. Y además es una provocación para que vengan a romperla y pararlo y entrar en combate. Que nos puede interesar. Maguillos de mí. Que no tengo mayos de mí. Lo he tenido que hacer proxy. Pero bueno, ya conseguiré algunos Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro maguillos de mí. Sobre todo para buscar, para buscar equipo que necesitaremos nuestros vampiros. Vale. Estas son las acciones. Ahora vamos a ir con el equipo, que también son acciones. equipos Estacas. Las estacas es un arma de melee y hace daño de fuerza. Si más de un daño es infligido en el vampiro opuesto por esta arma en un combate, eh, entonces este vampiro es enviado a soport y en ese caso este, esta carta es transferida a, a ese vampiro. O sea, le pones la carta con la estaca a ese vampiro en soport y él no puede enderezarse normal durante la fase. Eh, enderezado mientras continúa el soporte, o sea, mientras sigue el soporte sigue girado, o sea, que no se puede enderezar. Entonces necesitamos hacer más de un daño, o sea, con lo cual necesitamos fuerza 2 de ahí que necesitemos esta carta, el biotermaturía experiment que nos da más una fuerza, el más una fuerza para hacer eh, la habilidad de más más de uno, más, más de un daño. Con esto ya tendríamos dos daños. En el momento que le hacemos dos daños, le metemos la ataque y lo enviamos a sopor. Y si es con la amiga como así enviamos a sopor. Si no se previene, finaliza el combate y tal. Y inmediatamente nos lo comemos con el amaranto. Ese es el ese es el combate que maneja esta. Esta. Esta baraja. ¿vale? Es un, bueno, tiene otras opciones, pero básicamente es esa. Bueno, pues metemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco estaquitas, cinco estacas, tampoco es demasiado abultado. Cinco estacas está bien. Más cartas que metemos de acciones, equipo en este caso, la encara citadel, esta es la versión ya corregida. Eh, que las cartas que no sean modificadores de acción y que cuesten blood, ¿vale? nos cuesta la mitad eh, redondeando hacia abajo esto nos va a venir muy bien para varios pagos de cartas que entendemos más equipo y por daño agravante para enviar a sopor r pues lo mismo muacy amaranto y ñanga. sí que si sí sale bien una sequirbague tampoco estamos metiendo costes muy altos de pool, pero es cierto que eh, con la obviedad dramaturgica, experiment y los equipos pues vamos a sufrir un poco con el pool pero bueno, no es tampoco cartas muy duras un corazón de nichetu un bolos convergen que esto es para interceptar y un Mr. wintro que es un, un retainer un retainer que se lo pondremos sobre todo va destinado a carna porque carna puede aprovechar en, a unas malas carna es un vampiro que que bloquea bastante bien con su mano interced y le ponemos a carne el Mr. winter y aprovechamos la, la habilidad a una es mala o más uno y más uno pues ya vas con más dos intercede directamente con este vampiro si quieres parar a alguien y enviar los soportes para luego comértelo como así eh, y un pontículo un pontículo es un, este aliado nos viene estupendamente nos cuesta dos de pull y tiene más un tercer durante las acciones directas contra ti. Y él puede girarse para dar un a más un tercer. Es un vampiro, es un gruay con uno de vida, no sangre y no tiene fuerza, pero puede parar. Eh, es inmune al daño que no sea, que sea no agravado, o sea, el daño normal es inmune. O sea, que le tienes que hacer daño agravado para matarlo. Y no puede actuar y no puede usar equipo, pero puede parar. Y es el es daño normal, tienes que hacerle daño grabado para matarlo También puede darle más un intercede Un aliado fantástico Incluso podríamos meter dos Pero bueno, el pull Nos cuesta pull y es que me dio un poco Pues estas son las, las acciones que metemos En total Metemos Una, dos, tres 4, 5, 6, Siete Y cinco boden eran doce

Eh, las 15 eh, cartas máster y 23 cartas de acción. Para mí, para mi rating es equilibrado. Para mí. Vamos a pasar a las cartas de reacción. Que es otra de los pilares importantes de esta baraja. Eh, empezamos por los telepáticos direction. Para interceptar o redirigir. Metemos 5. 1, 2, 3. 4 y 5. Un par de sentidos inter, eh, intensificados. 1 y 2, tercer, 3 y el 6. 1, 2 y 3 para alguna acción que queramos parar. De Que nos interese. Estamos cursando cruzando. Ojos de algo. Eh, o más de intercepto contra una acción directa nuestra. O enderezar, ¿no? eh, Para mí es una carta muy buena. Metemos cinco ojos de algo. 4 y 5. Y donde cual viva ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Mucha reacción para enderezarnos y bloquear. Algo de antipolítica. No solo, no solo mete mucho, pero sí me gusta tener algo. Un delaying tactic Y un poison pill. Que lo haces cuando va a haber una votación que no puedes parar. O cruzada. Que no depende de ti. Pues para evitar ese daño que te puede caer, pues dice, bueno, si yo pierdo pool, el, el propietario también pierde pool, el que haya hecho la acción, pues no está mal. Reacciones son en total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 5 de algo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 y 5, 22 reacciones, 22 cartas de reacción. 22 cartas de reacción. Podrían ser más, pero hemos estado por 22. Que me parece equilibrado también. O Se podría meter más. Si fuera un mazo, más, más blocker todavía, pero creo que tiene buen, buen potencial de bloqueo. Combate, amaranto. Amaranto aquí es donde quizá a mí se me haya ido un poco, pero bueno, es un mazo que va para hacer eso. Entonces, el amaranto es que una vez un vampiro que en el momento que haya enviado sopor a otro vampiro, si la juega y, en, y si puede cometer diabler, pues eh, bueno, si va a sopor, comete diabler y punto. Si estás yendo a sopor a la vez que el otro vampiro, no la puedes utilizar. Todo, sobre todo es para la. Compañera como así que no se le llaman cazas de, de sangre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amarantos. Quizás me he colado, ¿vale? Podían ser 6, pero bueno, mmm, ya cada uno que encuentre la proporción que le guste, ¿vale? Eh, Flame of de Netherworld que con taumaturgia que más. Ah, solo utilizable a a rango largo con lo cual nos van a necesitaremos maniobra la maniobra que nos da la maniobra que nos da el, el, el biota pues nos va a venir aquí muy bien y bueno pues un poco de alabante Sí, lo, se puede ser esquivado lo pueden prevenir pueden finalizar el combate pero bueno es una opción más metemos un par nada más que metemos un par tampoco son muchos antifines de combate pues aquí tenemos telepatista Aquí para Continuar el combate. Uno, dos, 3. Tampoco, unos cuantos. Aura Redding. A mí me encanta esta carta. Y lo que hace es que el otro juegue con la mano abierta. O, o que juegues tú con dos cartas más. Me parece, sobre todo, lo de la mano abierta es súper útil. Así sabes a qué te enfrentas. Y sabes qué es lo que te interesa jugar. Mm, me gustaría meter más, pero solo me cabe una. <coughs> una Aura Redding. Hayden Estrés, Prevención. En mi zona ya, como os he comentado, el combate es bastante está generalizado, con lo cual tengo que meter bastante. Y Hayden String, pues sobre todo para utilizarlo como con así, que tiene fortaleza, que es la que es la que vamos a, es la que va a aguantar el, el tirón del combate, o por lo menos lo que nos interesa. Una, dos, tres. Hayden String, un skin o Steel. ha utilizado a inferior previene de todo del daño de todos los oponentes. Eh, un superior mele de todos eh, lo mismo de, previene todo el daño de un dominio. Regomotu previene 4 de daño y solo uno por ronda. 1 2 3 4 5 6 7 y 8, 8 Regomotu. Eh, demasiado quizá prevención pero ya os digo que en mi zona pues sí hay bastante, bastante daño entonces hay que intentar tengo que montar el mazo con más prevención de la que me gustaría pero bueno va bien así <coughs> en total son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y los 8 amarantos, 27 cartas de combate. Contamos 27 cartas de combate con una gran cantidad de amarantos y, y regomotus, que esto es lo que es el amarantos y los regomotus. Algún dañito, alguna carta para continuar el combate, bueno. Ya estáis viendo 27 cartas de combate. Y por último, un Nokia que, que a mí siempre me gusta meter uno contra mazos de, de mini pitufos. Eh, como hemos visto, bueno, el funcionamiento del mazo, pues vas a intentar sobre todo. Sacar a lo antes posible. <coughs> Jugarle el biota experiment. Si es posible, para tener esa maniobra y ese más una fuerza y intentar equiparla intentar equiparla con ya sea mediante los mayos de mí que tengas en la mano o o mediante o, o con o con con cualquier equipo que haga daño agravante que tengas en la mano eh, o, o meterle su estaca hay varias opciones para hacer daño para enviar a vampiros al soporte y una vez bloquees ...como así eh, utilizando la ospe que tengas y la puedes poner a OSP superior mejor que mejor intentar enviar al vampiro enemigo al sopor y Diabilizarlo eh, tienes cartas de apoyo para 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 bajar a, a tu presa de pool como el tension